Yo no estaba diciendo eso. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Diego, tres, cuatro. Mano. Cojones, mano. Dos veces. Va, sigue. ¿Qué hace? Seis, siete, ocho, nueve, once, doce. Perfecto. Una. Pieza, pieza. Dos. ¡Ay! El campo está seco, no sé si es el campo, El velcro, el velcro. Hasta la banda. Dos. ¡Diez! Hola, buenas tardes. Por fin llega lo que están esperando desde hace meses. Sí, no cabe duda de que desde el 14 de julio que empezamos a trabajar buscábamos este privilegio de estar en la ser campeón y jugar este playoff, así que hay que disfrutarlo, competir, no defraudar a nuestra gente que es tan importante para nosotros y bueno, estamos en un buen momento, vamos a vivir un partido y doble partido, 180 minutos, que se definen siempre, son largas las eliminatorias, sabiéndola jugar, con mucha cabeza, mucha inteligencia y estamos preparados para competir de la mejor manera. ¿Qué le dice que en poco más de 24 horas se agotasen las entradas que puso el club de acompañante, de público? Me asombra, estoy muy asombrado, estoy muy sorprendido. Ya durante toda la temporada nos venían demostrando la afición, todo lo que nos aprecia, nos apoya. Y ver eso en las colas hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, eso a mí me pone, no sé, me produce una satisfacción muy grande. Entonces, yo estoy muy comprometido con la institución, con el club y con la afición. La afición lo veo en la calle, lo veo que viven tanto los colores del Oviedo que hace que uno esté muy metido en este club. Así que, por lo tanto, vamos a intentar competir de la mejor manera contra un buen rival, un equipo. Yo siempre digo que los que son campeones tienen su... Lo han hecho por algo, tanto Huesca, Tarragona, Cádiz y Oviedo. Así que vamos a jugar 180 minutos muy intensos. Sergio, supongo que te da igual la ida en todos, se van por todas, o se tiende un poquito más a guardar, a proteger, que no te hagan goles. Eso lo vamos midiendo. Es verdad que no se juega, generalmente, generalizando, por la experiencia que tengo de playoff, a 180 minutos, generalizando, no se definen en los primeros 90. Hay excepciones, pero no es lo normal. Generalmente son eliminatorias a 180. Y por lo tanto, hay que jugar con mucha cabeza. El futbolista tiene que sacar su experiencia, su sabiduría. Y para afrontar un partido que es un poco tipo de ajedrez, ¿no? Que hay que mover las piezas con mucha inteligencia y mucho cuidado para llevar la eliminatoria de la mejor manera posible. ¿Seleccionaron 11? ¿Qué? ¿Qué Cádiz espera? ¿Qué rival se espera? Cádiz bueno, Cádiz que tiene un buen plantel, dirigido por un cuerpo técnico que tiene mucha experiencia y un Cádiz que tiene muy buenos futbolistas, que ha sido campeón también en un grupo difícil y que bueno, merecedor por parte nuestra de todo nuestro respeto, pero vamos a buscar el triunfo, vamos a buscar ganar y me espero un Cádiz que es un equipo competitivo y hecho. No sé si se habrán fijado, las cuatro plantillas que han sido campeones, las cuatro plantillas han sido para ser campeones. No ha habido ninguna sorpresa. Es decir, los cuatro estaban en julio confesionados para ser campeones y los cuatro han logrado el éxito de ser campeones. Así que, por lo tanto, es un buen equipo, como también lo es el Oviedo. Va a ser, digamos, la primera vez en estos 9 meses de los que lleva en el Oviedo que se vaya a enfrentar a un equipo que contra el que no es favorito el Oviedo, digamos que están los dos al 50%, ¿no? Antes comentaba precisamente que todo el año había que manejar ese favoritismo y ahora no. No, estamos al 50-50, sí, ahora con el Cádiz. Yo creo que cuando logramos, vamos a jugar un playoff por campeón,
los cuatro, yo creo que no hay ningún favorito, hay que jugar el partido. Eso de las teorías, favorito este, favorito aquel, eso no. Son suposiciones, son palabras. En la realidad, la práctica, somos dos planteles muy bien hechos, muy confeccionados, con una historia muy grande detrás, que la historia, bueno, es linda recordarla, pero que en este momento es un presente que tenemos que vivirlo, y por lo tanto, el favorito nos repartimos entre los cuatro, 50-50 cada uno, en los partidos que toque, tanto Huesca también como Tarragona. Así que, por experiencia propia, hay que jugar, competir, entrar al máximo, vaciarse, darlo todo, no quedarnos nada, y buscar el triunfo para toda nuestra gente.